Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un mini álbum de verano, pero pequeño o no con mucho material, con estos papeles que tengo sueltos de carta bella de la colección Summer Splash. Entonces, yo tengo los die cuts, ¿vale? Luego los acerco un poquito y tengo algunos papeles, pues como os decía, sueltos. Este papel me gusta mucho, sobre todo esta cara de la madera, así que he comprado, pues lo compré el año pasado. Este he visto que sí que está aún a la venta en algunos sitios, así que no es imposible. A lo mejor la tenéis en caja también, si os gusta carta bella, porque es súper chula. Entonces, tengo todos estos papeles, creo que son 6 de la de madera, no los usaré todos, pero seguro que más de un par uso. Y luego tengo este de las chanclas con fondo de piscina, unos cuadraditos con un montón de escenas veraniegas, tanto de playa como de piscina, como de viajes, sol, sobre todo mucho aquí playa. Aquí como sombrillas vistas desde arriba, flamencos con una pelota, un fondo rosa muy chulo, palmeritas, aquí tengo dos páginas, esta es de, pues de palabras. Playa, vacaciones, tiempo de piscina, verano, sol, sol, aire, brisa, océano, salvavidas, fiesta en la piscina, trópicos, bueno, un montón de cosas, muy divertidas todas las tipografías. Por detrás como las del mar. Y luego tengo dos de esta, que por detrás son lunares, puede ser perfectamente Disney, rojo con blanco. Esperados un poco los bañadores y lleva varias tarjetitas que seguramente recortaré para hacer solapitas y bolsillos. Quiero hacer algo sencillo, rapidito y nada, vamos a empezar por ver un poquito qué tamaño de página, porque no sé si no voy a ceñirme a que se vean todos los diseños de la misma manera, no sé, algo así un poco sencillo, quiero que sea sencillo, con una estructura sencilla y luego pues decorar un poquito. Por el número de papeles que tengo, que no son muchos, más que nada, más que papeles caras, diferentes, podría hacer, voy a hacer una encuadernación en U, entonces podría utilizar 3 láminas de A3 y doblarlas por la mitad, haremos los lomitos y ver cómo luego me acoplo, aunque sí que tengo, de esta tengo varias hojas, pero para daros también ideas. Entonces lo que voy a hacer, en vez de hacer tres páginas, voy a hacer 2 páginas dobladas, ¿vale? Y luego le meteremos solapitas en función de los papeles que nos queden. Vamos a tener la misma capacidad de fotos aproximadamente, depende de cuántas solapas, cuántos bolsillos le vayamos a poner. Entonces, el alto va a ser de 22 centímetros y el ancho va a ser de las páginas de unos 18. Ahora os voy a decir exactamente cómo voy a cortar. Y con el lápiz voy a marcarme y luego pasaré por la tabla de plegado. La exterior será de 18. Cortaremos lo que sobre. 18 está bien para fotos de 15, tanto verticales como horizontales. Entonces, 18. Vamos a poner un lomo de 3 centímetros. A ver, 1,5.
para el centro. Contaríamos 1,5 para la separación entre páginas, que sería aquí. Y luego un lomo de el exterior 3 centímetros. No mucho. A ver. El centro 1,5. Este es el centro. Otro 1,5 centímetros de separación entre páginas. Y otros 18 centímetros. Vale, eso es. Aquí, 18. 18 y 18 y un lomo de 5 centímetros y un lomo de 1,5. A ver, 1,5, 1,5. Esto está medido un poco raro. Ahora lo arreglo. Entonces serían 18, 1,5, 1,5, 1,5 y 18. Este sería el lomo. Y este sería el lomo central. Y ahora haremos lo mismo en el otro A3. Pero sin los espacios. Entonces sería 18. Uno y medio. Y 18. De uno nos sobrarían unos 4,5 centímetros y del otro nos sobraría aproximadamente 1,5 centímetros. Ahora vamos a cortar. Vamos a primero a plegar y luego cortamos el alto. Para el tamaño de las hojas de papel decorado sobre la página, suelo marcar por encima. Depende del espacio blanco que queráis que se vea, pues ajustamos y marcamos con el lápiz y luego borramos. Hago unas marquitas y a partir de ahí corto. Así voy a cortar las páginas de las que tengo dos
para tener las dos caras directamente. Luego ya veremos qué hacemos con ellas. De momento las vamos a cortar todas. Que son estas. Si queréis podéis medir y cortar una por una y esas cosas. Pero yo, si puedo... A ver, todas son por arriba. Que compruebe. De hecho van a ser 4. 1, 2. Si me pasa igual. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. De las tres páginas que solo tengo una, no hay, ¿vale? Para sacar las seis caras, lo que voy a hacer es de esta pues hay que elegir una de las dos caras para sacar el máximo de palabras. Y lo que voy a hacer es, para hacerlo bien, como van a ser cortadas a 6, bueno, 6 pulgadas a la mitad de la hoja, es más fácil 6 pulgadas que 15,2 o 0,3 o lo que lleven. Vale, entonces, si tenemos 12 exactamente, sí, pues marcamos a 6 por arriba y por abajo. Luego ya elegimos el trozo que más nos interese para sacar las palabras y que nos quede el otro fondo. Tenemos la mitad así. Sí o sí va a ir por la mitad. Y ahora es elegir qué zona nos interesa más por las palabras que tenga, para esa parte salvarla para recortar. Entonces haremos de esta cara, pues como es igual, da igual, da lo mismo. Entonces miro un poquito las palabras y corto. Nos parte unas cuantas, pero bueno, quedan muchas para poder utilizar. Si es que queremos utilizarla, que podríamos ponerlo así, es un fondo muy divertido también. A lo mejor, de hecho, usaremos algún trocito para una solapilla o algo. Entonces, me voy a quedar con... Me voy a quedar con esta parte, creo. Chill out, seas, breeze, memories... Con esta parte me voy a quedar, entonces, para recortar. Entonces voy a sacar la pieza de este lado. Thank you.
Estos son todos los diseños que tengo para usar. Algunos tendrán el ancho de la página y otros no, como estos 5, que tendremos que hacerle pues una tira con alguna de estos colores para combinar. Así tendremos una solapa que estará un poquito más metida, pero veremos esto de frente. Y luego bolsillos y no sé qué. Ahora ya me vais a ver hacer cosas, ya no voy a contaros mucho porque es, va a ser sencillito, ya os digo. Y ver cómo coloco los papeles, porque todos tienen mucho diseño. Entonces, que por lo menos de pareja se vean con, equilibrados, no sea demasiado... Aunque también va a gustos, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, pues estas dos, está fuerte, está cayero. O las chanclas con las... Bueno, esta me disgusta, tiene el fondo clarito. Es ver un poquito los fondos, que se vayan intercalando por los azules, con el rosa, el rojo... Verano total. No sabía si hacerlo porque me apetecía algo más recto, pero para que no se estropeen tanto las esquinas, las voy a redondear. Y creo que voy a utilizar el tamaño de un medio para cambiar un poquito. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, un medio. Sí, va a quedar bien. Voy a redondear muchas cosas. Como este va a ser el papel que unifique todos los papeles de la colección, es el que más me gusta y lo compré un montón, ya os he enseñado, voy a hacer una tirita para hacer un bolsillo de hojas sencillo. Cortaremos un rectángulo de unos 2 centímetros más o menos, buscando que se vean muchos colores, y lo pegaré sobre esta zona del papel decorado, ¿vale? Y luego recortaré un espacio de unos 2 milímetros en medio, y ahí generaremos un bolsillito para poner después una tarjetita o algo, ¿vale? Haremos varios bolsillos de ojal a lo largo de este proyecto, así que bueno, aquí os he explicado cómo hacerlo en función de la decoración que queréis utilizar. Yo siempre pongo el refuerzo por la parte delantera, así que utilizamos papel bonito para ello.
Siempre intentamos poner los imanes lo más cerca posible, pero en este caso, como no voy a poner papel decorado por la parte interior de la solapa, pues voy a ponerlo pegado a la cartulina, entre la cartulina y el primer papel decorado, y después lo voy a poner encima de la solapa, cuando normalmente lo pondríamos debajo para que haya mayor adhesión.
Bueno, chicas y chicos, hasta aquí la primera parte del tutorial de verano de Cartagena Summer Splash. No he hablado nada en este vídeo, pero creo que se ha entendido todo muy bien. Lo grabé el año pasado, con lo cual la manera de trabajar era distinta y me es más complicado poder explicaros paso a paso lo que estoy haciendo, pero creo que, como estáis acostumbrados a verme, se entiende. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios y en nada, en un par de días os subo el resto del tutorial con la shaker, la portada y toda la decoración. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.